tal, amigos de Rutas Extremas? ¿Cómo están? Bueno, seguimos aquí en esta contingencia de la Coahuila 2021 con dos nuevos amigos. ¿Con quién tengo el gusto? Ladislao Hernández. ¿De acá? Steffi Schinkel. Perfecto. ¿En qué vas a correr? ¿En qué categoría? En categoría Sportman. ¿Ya has venido aquí a la Coahuila 1000 anteriormente? No, es la primera vez que vamos a competir aquí. ¿Y quién te lo recomendó? Pues todo por el medio, que te vas enterando de todos los rallies y competencias que hay. Como pues que va haciendo ruido, ¿verdad? Ajá, que sí. Dije, ¿sabes qué? No, y en particular el de Coahuila 1000 ya tiene mucho tiempo haciendo ruido, así que es la primera vez que vamos a estrenarnos aquí. Hay mucha gente nueva que está viniendo por justamente eso, que han escuchado que la Coahuila 1000 hace una carrera que yo creo que vale la pena conocer, ¿no? Sí, que vale la pena, y además hablan mucho de la buena organización y la inversión que se hace para que todos corramos con seguridad y bien atendidos por el evento, ¿no? Exacto, por ejemplo, ustedes son los guerreros de esos caminos. Dos ruedas es prácticamente la estrella o la cereza del pastel, pero también son los que están más expuestos a una caída o algo. Realmente tu cuerpo es lo que sube todo, ¿no? Aquí literalmente con Estela aplicas un botón y un helicóptero va por ti, ¿no? Así es, y tengo amigos que por mala suerte han tenido una experiencia y han salido pues muy bien librados, ¿no? Pero mucho por la organización y la seguridad que brinda justamente el Estela. Ay, me ha tocado varias veces cómo bajan en helicópteros con alguien que está golpeado, una costilla, un brazo, lo que sea, inmediatamente la tienen, ¿verdad? Sí. Y por eso, la primera corredora que tenemos en la Coahuila 1000, en dos ruedas, que va a ser, ¿en qué categoría vas a competir? Voy en la categoría rookie de motos. Perfecto, ¿y qué tal? ¿Cómo te has sentido hasta el momento? Pues muy, muy emocionada, también un poco nerviosa, pues es igual, no sé muy bien a lo que voy, entonces pues bueno. Aquí este carrera trata de llegar. Exacto. De que te concentres bien en lo que estás haciendo, busques que no una piedra o algo que sea, y llegar a tus puntos de reabastecimiento y darle con tranquilidad. Lo bueno es que hay mucha gente que está atrás de ti, que te va a estar cuidando, ¿verdad? Claro, o sea, como que obviamente lleva mucho tiempo de preparación y todas las cosas, pero cuando llegas aquí es como, ¿qué? Pero pues va a estar padrísimo, lo voy a disfrutar muchísimo y a darle con todo. Perfecto, pues felicidades a los dos que están aquí, que se quedaron en el Coahuila 1000 y espero que lo disfruten enormemente, ¿ok? Muchas gracias, compañero. Hasta luego, bye bye. Bueno, pues parte de lo que estamos viendo aquí en esta Coahuila 1000 2021, la verdad, un evento de clase mundial que se está dando. Y pues bueno, aquí se está justamente la contingencia poniendo. Aquí tenemos a la gente de CF Motos también, que son los patrocinadores oficiales de este evento. Y pues bueno, esperemos que poco a poquito, así como ellos, más gente se anime a que hagan esta Coahuila 1000 2021. La verdad, vale mucho la pena que se vengan para acá. Allá tenemos justamente todo lo que son los centros de mecánicos y todo para las motos, patrocinadores obviamente, lo que es CF Motos, allá tenemos a los de Can-Am, tenemos a lo que es Toyota, y así prácticamente por todos lados tenemos mucho apoyo para lo que es la Coahuila 1000, un evento que la verdad se ha superado año con año y que poco a poquito se ha convertido en un evento que ya con la recomendación, no de otras personas, simplemente porque lo ven a través de medios de comunicación, que vale la pena poder hacer este evento y que justamente que es que lo tienen que palomear, lo tienen que vivir, lo tienen que hacer, inclusive aunque corren en Escort o en cualquier otra categoría o clase o en otras partes de aquí del país, que hay muchas como Sorona Rally, Escort y muchas más, que en México tenemos la bendición de tener grandes territorios para poder justamente poder correr de una forma muy a gusto, muy buena, y que bueno, se puede poco a poquito lograr que esta Coahuila 1000 se convierta en una de las mejores rutas y rallies a nivel mundial y que vengan cada vez más exponentes internacionales a que vean que la Coahuila 1000 es un evento de talla internacional y que justamente con todo el apoyo de parte del gobierno de Coahuila se puede lograr. Apenas va llegando la gente, esperemos que el gobernador llegue un ratito más para que ya si podemos ahí también poder entrevistarlo y a ver qué se puede lograr. Ahorita prácticamente ya va a ser hora de comida, estamos hablando que son las 2 de la tarde aquí en Saltillo. Voy a quitarme el tapabocas. Primera mujer que va a correr aquí en la Coahuila en dos ruedas. Yadira Morales ya ha corrido en lo que es clase tubulares, clase 16. Y pues esperemos, vamos a esperar que llegue Yadira, que llegue Roy y así muchos pilotos más que normalmente corren esa Coahuila, porque la verdad vale mucho que la conozcan y que corran ella. Platicamos más ratito, somos Rutas Extremas. ¡Ánimo!